Ya van para 10 años que vimos a nuestro padre lagrimeando, sus gritos lastimando a cuanto a él lo escucharan. Ya nunca seré nada, no me dejes por favor en la tumba de nuestra madre. No creo lo olvide nadie, dejó las uñas clavadas como queriendo sacarla del lugar donde quedó. Hoy dudo que fuera en serio los sentimientos que él tuvo. Si con hijos ya maduros y tantos nietos que son de él, olvidó el juramento aquel. Ya nunca volveré a amar, que llorando dijo al cerrar el féretro de nuestra madre. Hoy se nos quiere casar, no sé con qué bataclana, seguro será una fulana de esas que conoce bien su cuenta. No le dará vergüenza, queriendo hacer es el don Juan. Ya escucho los comentarios, amigos, parientes, comadres. ¿Qué edad tiene tu padre? ¿No es que pasó los 60? No, no lo vamos a permitir. No seremos burla de nadie. Antes que su locura sea grande, seré yo el que se lo diga. Que respete mientras viva la memoria de nuestra madre. Perdón, perdón si interrumpo, mijo. No fue mi intención escuchar. Es que oí levantar el tono de su voz y creí que me llamaba. No sabía qué pasaba y al verlos todos reunidos pensé en una desgracia. Hace tanto que no vienen a estar un rato conmigo, pero escuché y he sabido que están porque tienen motivos. Y ahora que puedo tenerlos, les expondré también el mío. No es mi corazón que olvidó a vuestra madre. Yo nunca dejé de amarla, ni la podré olvidar. Pero estoy tan solo en esta casa, y si voy a otra, molesto. No me respetan los nietos, si los reprendo, los apañan. Si ando enfermo, dicen mañas. No puedo fumar ni beber. Mi nuera dice que mal enseño a sus niños. De mis yernos, ¿qué les digo? Si para ellos soy un plato más de comida. Y mis hijos, que se olvidan que se me está yendo la vida. Si es que se puede llamar vida a vivir como estoy viviendo. Nunca tienen tiempo para visitarme un ratito. Si vieran cuánto los necesito para mirarlos, aunque sea. Pasan tantas horas conversando con ajenos y son sus ausencias el veneno que me está matando despacito. Sepan que no les busco otra madre. Lo carnal ya no interesa. Busco una compañera como yo para auxiliarnos. Una vida para escuchar y otra para ir contando y no morir solo algún día abandonado. Pero, ¿qué les pasa, hijos? Han quedado callados. No se aflijan. Mi destino ya está marcado. Si alguna vez me comprenden, mi puerta no estará cerrada. Y orar a un padre muerto, sé que no cuesta nada. Lo que vale es ayudarlo, protegerlo, amarlo, como yo amé a mi padre en vida.